You put your hands in there, just like that, yeah, you're famous in there. Do that, and make it rain over here. Happy Earth Day, cause you're quaking over here. Yeah, it's getting wild over here. Yeah, it's getting loud over here. Yeah, a big crowd over here. Get the first day, cause you're over here. Hola amigos, ¿cómo les va? Soy Fernando Palome junto a Mario Alberto Kempes. Nos encontramos en algo que podría decirse son suelos sagrados para el fútbol. La casa de la selección inglesa, el nuevo estadio de Wembley. Preparados están ya los representantes de los creadores del fútbol. Inglaterra frente a Montreal Impact. Boyan. Esa pelota es buena, cuidado. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ahí tienen la presentación de los players de la selección inglesa. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete. La posibilidad de jugar muchísimo por los costados. Abrir los espacios que adentro será difícil encontrar.
Si hay que tener que hablar de extremos talentosos en el fútbol de Inglaterra, no se puede dejar de mencionar a Raheem Sterling. No todos la meten como este, ¿eh? Cuidadito que es un goleador que donde pone la mira, ahí va la pelota. Tiempo y espacio para meter el balón. Justo, justito el despeje. En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. Así los plantan en el papel, después se van a mover los jugadores, línea de 5. Creería que esta se va a modificar una vez y salgan con la pelota. No creo que se estén resguardando demasiado desde el principio y que pretendan tener más cerca de su área para defender a esos 5 en el fondo. Veremos cómo resulta este dibujo. Para romper el empate se viene. ¡Den el palo! Atentos que continúa en juego la pelota. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Entregó la pelota a Sterling. Ojo que este tiene potencial. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Interceptando el pase. Intensa lucha por la pelota. Este equipo está levantando un muro, una invitación clara a que lleguen a atacarles. Boyan. Regalado el balón. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Corta bien esa pelota. Viene el árbitro que no compre la pelota que sigue. Bruce Barkley con la pelota. Ha conseguido despejar la pelota. Trent Alexander-Arnold. Jordan Henderson. Kane. Jadon Sancho. Bruce Barkley con la pelota. ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar. Lo apretaron los defensas. Se apuró. Y la tiró afuera. Gran servicio pegado a la banda. ¿Será que se viene el gol ahora? Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta. ¡Gol! Ahí lo tienen, el Abrelata llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Este gol que pone adelante a Inglaterra.
esto puede terminar en gol. Cuidado con esto y puede ser. Jordan Henderson. Inglaterra que busca el arco rival. Van del centro por abajo. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. ¿Se vendrá tarjeta amarilla después de esto? Amarilla, Marito. A ver qué hace el técnico. ¿Lo deja o lo saca de la cancha? No le ha quedado otra al delantero que ir a buscar la pelota si es que quiere reencontrarse con ella. Sigue ganando terreno con la pelota. ¡Gran pase! ¡Puede ser! Ha fallado en el disparo y el empate que no llega. ¡Qué oportunidad más clara! Esto del arquero es para que le hagan un mepe y ande rolando por todos lados. Kane. Le están sumando 2 minutos de agregado. Y seguramente lo va a hacer. Vaya respuesta de este muchacho, por favor. Desde el córner la juega corto para su compañero. Jadon Sancho. Se cruza bien para tapar la pelota. Ross Barkley con la pelota. ¡Gol! Resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con 2 goles de diferencia. Es el segundo suyo en el partido y seguramente no necesita permiso para otro.